hoy y mañana Juan Manuel Cedeño tiene el agradecimiento de la familia porque ha sido un hombre que ha sabido cultivar y practicar el bien. Por ser usted un santeño igual que nosotros, por considerarse santeño 100% y amar nuestro pequeño pueblo igual que lo amamos nosotros, le queremos hacer entrega de esto por todo el apoyo brindado hacia nosotros. La Asociación Pro Rescate de Valores Históricos de los Santos, APREVIL, tiene el honor de conferir a don Juan Manuel Cedeño pergamino de honor al mérito en agradecimiento y reconocimiento a todo el apoyo brindado a la Asociación Pro Rescate de los Valores Históricos de los Santos. Santeños como usted son dignos de admirar. De los 4 años, según me cuentan, yo eso no lo recuerdo, pero dice que yo desde los 4 años ya pintaba de una manera fuera del ordinario, los demás muchachos, ¿no? Yo huía de los libros que no tenían ilustraciones, porque a mí me amaban más las ilustraciones de los libros. Yo recuerdo un gran libro que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, lo teníamos en la casa, y cómo me fascinaba ver las ilustraciones que hoy resulta ser de William Blake, un gran pintor e ilustrador. Yo desde que tengo uso de razón, lo expliqué hace muchos años, pintaba con tiza o dibujaba con tiza en el piso de tabla que era hecho de madera de mi casa en la Villa de los Santos. Eso sí lo recuerdo yo. Y algo que me absorbe mucho, había una tendencia a pintar la iglesia con su campanario, porque yo fui un gran repicador de campanas. Y ya desde niño me gustaba oír el sonido y los repiques, los redobles de la campana, y me alegraban el corazón, porque mi madre, que era muy católica, quería que yo fuera cura, y vivía en ese ambiente eclesiástico, ¿no? El olor a incienso. Juan Manuel hizo sus estudios primarios aquí en Los Santos. Se fue a Panamá, como todos nosotros queríamos superarnos. Allá hizo sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. Era Panamá un pueblón acogedor, pero muy deseado en nosotros los integrados de venir y ver, conocer la luz eléctrica, el tranvía y los progresos, pues. Así que yo inicié mis clases de dibujo ordinariamente con mis compañeros del primer año B del Instituto Nacional, de la sección normal. Vine becado, una beca que gané por concurso. De otro modo no había podido continuar estudiando. Así que allí me inicié con el profesor Francisco Vallarín. Él me conoció, dio algunas clases y al mes de conocerme, él veía lo que yo dibujaba, me llevó. Es decir, él fue honrado y además de honrado, generoso, ¿no? Me llevó a la Academia Nacional de Pintura, regida por don Roberto Luis. Pero don Roberto Luis no me veía ahí que me atendiera un monitor, que era Humberto Ibaldi. Así que yo continué mis estudios en Chicago. Tenía la ventaja del adiestramiento en dibujo, lo cual, dicho sea de paso, me reconocieron un año de gracia. A mí me pusieron con los alumnos ya de tercer año. Y aún así, como si hubiera sido ayer, me decían, aquí los muchachos de aquí, bueno, no dibujan lo que usted ha hecho. Y allí voy a que tomen hagan una toma de una cabecita hecha al carbón, la cual hice allá en el mes de noviembre de 1944. Y me admitieron. Yo llevaba cartas de la universidad, del Ministerio de Educación. Ellos querían ver cartas ni firmas. Querían ver qué sale de sus manos.
me pidieron si había llevado cuadros, que ellos querían ver este alumno qué quiere, qué hace, qué, qué. Y yo creo que estaban en lo correcto. Así que yo estudié en Chicago de 1944 hasta 1948. Así que el brindis, espero que no sea ridículo para ustedes. Les quiero relatar que la mayoría de las personas me han confesado que ellos tenían, habían... la oportunidad para conocer la casa, porque siempre la ven cerrada. Esta es una casa muy querida por mis hermanos. Y esta efeméride de los 424 años la hemos aprovechado para que la familia Cedeño, los poquitos que quedamos, esa estrella que está ahí, cada punta, es un hijo que tuvo mi papá con mi mamá. Y él tuvo 16 partos. Y parece que hubiera representado en cada punta uno de los hijos. Somos de familia longeva. Fíjense, aquí en los que quedamos vivos hay más de 1000 años. La prueba está la concurrencia que ha habido hoy aquí en esta casa para acompañar a Juan Manuel. ¿Y qué él merece? Tan santeño, ha sido algo novedoso, ¿qué ha sido una gran fiesta típica santeña en todas sus facetas, en los diablitos, en el torito? Cedeño es un creador que para él lo importante fue y creo que sigue siendo la mirada que debe tener todo artista hacia lo nuestro, hacia lo profundo del país. El maestro Cedeño indudablemente fue un gran educador, pero sobre todo es importante
destacar ese afán por impulsar a la juventud por los caminos del verdadero arte. El afecto, el cariño que uno siente por los pueblos, el pueblo donde nació, es algo casi que inexplicable. Y hoy yo quiero confirmar o reiterar mi manera de pensar. Los sentimientos afectivos y los recuerdos son, vienen a ser la patria. Yo amo a Panamá y me siento orgulloso de Panamá. Así que son sentimientos que no soy el único que los percibe, sino todos nosotros, todos los que estamos aquí, usted, el señor, todos sentimos ese amor hacia la tierra que nos vio nacer.